Hola, buenos días. Retomamos nuestra práctica meditativa vía Zoom, que iremos alternando con prácticas presenciales en Rama Yuna de Barcelona. Así vamos vivificando pues, los encuentros en la Rama y las actividades generales a nivel Rama Yuna. Entonces, vamos a recordar, veo alguna cara nueva hoy. Por lo tanto, vamos a empezar con el recordatorio general de que antes de empezar una práctica meditativa es importante pues estar relajados inicialmente. Nunca vamos a meditar si venimos de una situación de estrés, de sobrecarga, algún tipo de tensión emocional o física. En este caso vamos a soltar tensiones, vamos a tratarnos de relajar cada uno previamente antes de venir ya a la práctica del grupo, pues debe hacer este tipo de ejercicio de relajación, de sencillamente quizás moviendo el cuerpo, haciendo expiraciones forzadas. Por ejemplo, dentro de las prácticas del Zen se propone hacer expiraciones forzadas, soltando todo el aire, sacando, acompañando mentalmente en la expiración, el liberar cualquier tipo de tensión física, emocional, mental. Y entrar entonces con esa disposición a la práctica de estar presentes y de investigar y de profundizar cada vez más en nuestra propia naturaleza. Que es lo que la práctica meditativa en general pues intenta. Nosotros vamos a trabajar técnicas principalmente de enfocar la atención. Shamatha, atención enfocada a algún objeto de meditación. Progresivamente los niveles de profundización en la práctica, cuando se alcanza un nivel de estabilidad mental, de enfoque de la atención, pues podremos ir avanzando a otras prácticas. ¿Cómo sería el vipassana, la profundización en lo que es, en el reconocer la naturaleza cada vez más cercana a lo real, de lo real? Y eso es otras prácticas que hemos hecho nosotros, por ejemplo, en los retiros cuando tenemos más días y podemos ir combinando las prácticas de enfoque de atención, de concentración, de chamatha, en general mindfulness, con posteriormente niveles más profundos del vipassana o conciencia plena. Entonces, cuando nos reunimos así vía Zoom, pues vamos a ir trabajando la atención, el enfocar la atención, que es la clave, es la base de toda práctica meditativa, y que dependiendo de la escuela, pues van a enfocarse en un aspecto más o en otro. Clave la respiración. Siempre la respiración, la atención a la respiración va a ser el núcleo principal de enraizamiento, de afianzamiento, ¿vale? Por lo tanto, vamos a buscar inicialmente una postura cómoda, estable, que es la que vamos a tratar de mantener durante toda la práctica. No forcemos el cuerpo, es decir, si cuesta estar en una posición determinada meditativa con las piernas cruzadas y hay que cambiarlo en 5 o 10 minutos, pues no lo hagamos así, sencillamente busquemos una postura cómoda, sentados, ya sea en un cojín, en una silla, que es la que vamos a tratar de mantener durante toda la práctica. Si hubiere dolor, malestar, alguna incomodidad física y hay que cambiar la postura, evidentemente que lo haremos, pero con conciencia, sin distracción, movimientos conscientes, sin perder el enfoque de la práctica. Y si estamos en grupo, pues con mucha suavidad para no molestar a los compañeros. Dicho esto, entonces, cada uno sentado, cojín, silla o incluso tumbado, que tenga alguna molestia física importante y que le cuesta estar sentado mucho rato, puede hacerlo tumbado. Tumbado, boca arriba, posición supina, con las palmas de las manos hacia arriba, ¿vale? Y va a mantener esta postura sin moverse si se puede. Si es una persona que tiende a dormirse mucho, lo recomendamos, hay que evitarlo, ¿eh? Al contrario. Y al revés, si es persona muy nerviosa, inquieta, pues tumbado, al inicio la práctica le va a ir mucho mejor. Es decir, que se va a adaptar según la persona. Entonces, vamos a mantener, a ubicar esta postura que hemos elegido. Normalmente lo mejor es sentado en un cojín o en una silla. Postura donde vamos a tener las palmas de las manos, si estamos sentados en la silla, sobre las piernas. O si estamos en el cojín, sobre el regazo de las piernas, quizás hacia algún mudra, alguna postura de las manos específica, el que la haga lo puede mantener.
Vamos a tener la columna muy importante recta. Por eso el cojín es importante para rectificar sacro y permitirnos tener esa postura de columna recta. ¿Qué nos ayuda para ello? Los hombros. Conciencia de que los hombros están entreabiertos. Una postura donde hay amplitud, pecho abierto, presencia plena. Si el cuerpo estuviera diciendo estamos presentes. La barbilla ligeramente inclinada hacia abajo, de manera que rectifica la columna, como si nos tiraran desde el vértice de la cabeza. Vamos a respirar normalmente. Respiramos con normalidad por la nariz. Hay escuelas que hablan de poder respirar también por la boca. Por eso la dejan ligeramente entreabierta, como si tuviéramos una semillita entre los labios. Pero lo normal, lo habitual, es respirar normalmente por la nariz. Los ojos pueden estar cerrados, abiertos o ligeramente entreabiertos. Si están abiertos, pues va a ser una mirada desenfocada, como si miráramos por los rabillos de los ojos. Esto es interesante porque está, si aprendemos a meditar con los ojos abiertos, pues podemos practicar en cualquier lugar que estemos, incluso público. Una mirada desenfocada que lo abarca todo, sin enfocarse en nada concreto. Estamos reconociendo que tenemos el cuerpo en esta postura, con esta actitud que invita a la práctica. Y comenzamos entonces tomando conciencia de la habitación que ocupamos, del espacio donde estamos presentes, los sonidos, temperatura. Estamos solos, acompañados. Comenzamos entonces a atender, a observar la respiración tal cual es, sin modificarla. No vamos a hacer pranayama ni ninguna otra técnica. Sencillamente vamos a notar la respiración tal cual es, respiración consciente, dando cómo entra el aire, pausa, salida de aire, pausa, y así sucesivamente vamos siguiendo, atendiendo a nuestra respiración, al ritmo respiratorio, en todo el trayecto. Desde la nariz, todo el trayecto hasta el abdomen. Vamos, cualquier sensación que acompañe a la respiración en toda esta área. Nos mantenemos atendiendo con curiosidad y manteniendo siempre durante toda la práctica una alerta de trasfondo para darnos cuenta si nos distraemos, si nuestra mente, nuestro pensamiento se va a algo, ya sea interno o externo. En ese caso, soltamos eso que nos distrae, ese objeto de distracción, y volvemos a atender a la respiración con amabilidad, sin presión, con suavidad. Mantenemos esta práctica, notando la respiración tal cual es y las sensaciones que la van acompañando. Sin discurso, no va a haber comentarios, juicios, análisis. Solo atención a la respiración, notándola tal cual es, junto a las sensaciones durante la respiración. Atendemos.
En esta primera práctica estamos consiguiendo relajación. Ahora vamos a pasar a atender también a la respiración, pero nos vamos a enfocar en una zona mucho más concreta, mucho más pequeña, que va a conformar la base de la nariz, fosas nasales y labio superior, ese triángulo. Ahí vamos a seguir notando, atendiendo a cualquier sensación que aparezca durante la entrada y salida de aire, durante la respiración, inspiración y expiración. Ahora no vamos a atender a otras zonas del cuerpo. Descartamos cualquier sensación proveniente de otras zonas del cuerpo. Si atendemos a otras sensaciones, pues estaríamos distraídos, porque no es el objetivo de la práctica esta. Con esto vamos a conseguir que nuestra mente esté mucho más aguda, atendiendo a sensaciones mucho más sutiles. Cualquier sensación en la nariz, fosas nasales, base de la nariz, labio superior. Cualquiera, sutil, cosquilleo, hormigueo, calor, frío, pequeño temblor, cosquilleo, lo que aparezca, atendemos, sin discurso, sin analizarlo, solo notando la sensación básica tal cual es. Atendemos, con curiosidad. Vemos de trasfondo esa alerta para darnos cuenta si nos distraemos, si nuestra mente está hiperactiva, si entramos en un estado de sopor, de somnolencia y activamos entonces la intención de la práctica, refrescando la intención de estar presentes, atendiendo a la respiración y a las sensaciones que la acompañan, enfocados en esta zona de la base de la nariz, fosas nasales, labio superior. Mantenemos esa alerta de trasfondo mientras atendemos a la respiración.
Una vez conseguido este nivel de relajación y de alertitud de la mente despierta, viva, diosa, vamos a enfocar nuestra atención en los fenómenos mentales, los pensamientos, imágenes, fantasía, cualquier tipo de actividad mental, forma mental, vibración de la mente, de la materia mental, lo que suceda en el espacio de nuestra mente. Para ello vamos a enfocarnos metafóricamente como si fuéramos un vigilante que está parado mirando todo lo que pasa por delante, como si fueran nubes pasando por ese espacio, ese cielo de mi mente. Vamos a atender a todo lo que suceda en mi mente, notándolo, dándome cuenta y dejándolo ir, soltándolo, sin aferrarnos, sin hacernos identificarnos con ese contenido de la mente. Si estamos identificados, es decir, que nos hemos ido distraídos con ese pensamiento, creemos que somos ese pensamiento, desde que lo vemos, lo notamos, lo soltamos y lo dejamos ir. Y volvemos entonces a atender a lo que pueda suceder nuevamente. Porque nuestra mente tiende a estar hiperactiva, muy distraída, y no somos casi conscientes de todos los contenidos, de todos los pensamientos, imágenes, todo lo que pueda suceder en nuestra mente. Vamos a ganar en conciencia de nuestra actividad mental. Lo vamos a atender con curiosidad, con tranquilidad. Si hubiera un momento en el que hay tensión nerviosa, inquietud, pues soltamos la atención a los pensamientos y volvemos a notar, a atender la respiración. Y volviendo a estabilizarnos, a armonizar nuestros vehículos, principalmente nuestra mente, nuestras emociones, y volvemos, una vez estemos tranquilos, a atender a los contenidos de nuestra mente, a la actividad mental, notándolo y dejándolo ir, soltando. Iremos viendo que con la práctica sucesiva, cada vez habrá más espacios de silencio mental y atendemos entonces a eso, a lo que suceda. No pensamiento, pensamiento, soltar, dejar ir, fluir, atender conscientemente con todo lo que pueda sucederse momento a momento en nuestra mente. Atendemos con curiosidad y siempre con ese trasfondo para darme cuenta si me he distraído, dejando entonces eso que nos distrae y volviendo a atender con amabilidad y con curiosidad. Practicamos.
manteniendo esa alerta de trasfondo para darnos cuenta si nos distraemos, nos hemos identificado con un pensamiento y hemos perdido el hilo de la práctica, o si estamos en un estado de somnolencia, de sopor, de adormecimiento. Por lo tanto, vamos a activar la intención, estar alertas, presentes y atendiendo todo lo que va sucediéndose en mi mente, sin identificarnos, dejando ir, soltando, manteniendo esa actitud. Atenderé esos momentos de silencio mental, de no pensamiento, de no imagen mental. Reconoceré ese momento en el que quiere emerger un pensamiento, en el que se quiere conformar, formar una imagen. Con mucha curiosidad trataremos de notarlo, incluso en ese momento en el que se inicia, quiere iniciarse esa actividad, ese fenómeno mental, esa vibración de la materia mental. Atendemos con mucha curiosidad, sin discurso.
Ahora tratemos de tomar conciencia de ese espacio mental, ese espacio de donde emergen los contenidos mentales, la materia mental, ese espacio que podemos percibir estable, sin vibraciones, en silencio o con actividad. Notemos el espacio mental.
Ahora vamos a dirigir nuestra atención hacia la conciencia que observa, conciencia de la conciencia, conciencia de eso que observa. Pura presencia, sin movimiento del pensamiento. Conciencia pura.
Y desde este estado de conciencia, con esta armonía interna y en todos nuestros vehículos, vamos conscientemente a enfocarnos en la paz, Chanti, paz en nuestros corazones. Vamos a dirigir, a entregar, a devolver, a proyectar intención de paz, sentimientos de paz, pensamientos de paz, formas mentales de paz a todo nuestro alrededor, a este planeta y a este universo. Om Shanti, Shanti, Shanti.